mañana empezamos los deliveries. El día de hoy, algo tarde, pero estaba terminando el video del canal. ¡Cámara, perros! Ya tenemos alto viaje. ¿Por qué se enamoró de ti? Pregúntale. ¿Por qué son tan cochistas los mexicanos? No lo sé, ojito. No lo sé. Quizás el estatus social. Quizás. Joder, hace mucho calor. Ayer y hoy. Hoy estamos ahorita a 28 grados según el Garmin. Hoy tengo entregas pequeñas y muy rápidas, pero tengo que ir a Olivia a recoger cosas para hacer entregas y luego de solo bici a ver si hay alguien que me reciba. Fíjense que luego me gusta que me entreguen los pedidos una noche antes, porque así yo voy viendo en mis rutas cómo me voy, primero esta, luego así, pero luego es complicado con los muchachos de Olivia, pero intento hacer las entregas lo más rápido. Déjame ver porque ya me perdí. Si es aquí que tengo que dar vuelta en... Dirígete al este por Parroquia hacia Patricio Sanz. A continuación, gira a la derecha con dirección a Patricio Sanz. Eres aquí. Buenas. Tengo que hacer una entrega a Abigail Manzano, a Penthouse 1. Aquí me pusieron PH1. Abigail Manzano. De Olivia Eco, por favor. Sí, por favor. Muy bien entregado ese paquete. Cuidado. Sobres y sas. Fíjense que me manda por Insurgentes Google Maps. La verdad es que se me parece una locura porque no me gusta tomar Insurgentes. Pero sí, es lo más rápido para llegar. Chista, son perros, ni un segundo pueden regalar al peatón. Buena avenida Insurgentes con la nueva CEMOVI, se atreve a hacer ciclovía temporal emergente para los ciclistas. Va a ser con dirección El Caminero, Indias Verdes. Indias Verdes, El Caminero. Vaya locura. Si va a estar así, de estacionada, si una sola autoridad que haga valer, va a estar difícil. Sobre todo de... de Indias Verdes hacia... hacia acá. Imagínense. Voy a tomar esta desviación hacia la Nápoles. Ah, todavía falta.
pinche besito que ya se iban a dar esos güeyes. Bueno, pues Avenida Insurgentes es práctico mientras puedas tomar todo el carril, pero mientras no, es una pesadilla. Si ven, hay bastante circulación de ciclistas en Avenida Insurgentes. Lo que a mí no me agrada de Avenida Insurgentes son varias cosas. Los carriles son muy cortos. El cochismo es valemadrista. Mucha contaminación. Ahora que regrese la supuesta nueva normalidad, va a haber demasiado tráfico en Insurgentes. Los que no tomaban su cochecito, ahora lo van a hacer. Bueno, vamos a ver. Kansas adelante me dice que de vuelta a la izquierda por allá. Con dirección a calle Kansas. A continuación, gira a la derecha con dirección a calle Pennsylvania. Pennsylvania. Hola, buenas tardes. Traigo un paquete para María José Monje de Olivia Eco. Ok, ¿se lo entrego a él? Sí, por favor. Muy bien, muchas gracias. Sí, no le llega a contestar bajo, pero yo creo que sí. Ok, gracias. Luego me dicen eso y el conserje se fue a comer. No me abre, ya le toqué dos veces. Gracias. Bueno, pues entregados todos los pedidos hasta ahorita. Otros dos más que ya no grabé aquí en la Nápoles. Pero vámonos a Olivia y a recoger cosas de Solo Bici. Vamos a agarrar eje 4 a Xola. Pues fíjate, ahora que lo pienso, va a haber conectividad con ciclovías. Bueno, ahora sí, eje 4 de Xola. Te decía que va a haber conectividad con ciclovías emergentes. Tanto la ciclovía de eje 4 con la de Insurgentes. Acá en un cruce con Nuevo León. Ahora bien, es interesante cómo le va a hacer Semovi para hacer los datos técnicos. Creo que esos patinetes ya salieron de circulación, ¿no? Soy adivino, muchachos. No sé lo que iba a hacer. Por eso den distancia entre vehículos y en motos. Vigilante a los vehículos que vengan atrás, con la vista periférica, barbilla al hombro. O sea, el giro. Ya veo muchas chicas en Corner Shop, ¿eh? Mira ese güey. Tendido como bandido, papi. Ya vemos muchas chicas repartiendo con algunas apps. Qué bueno que se empoderen. Bueno, voy a hacer una entrega. La penúltima del día. Vamos hasta la colonia San Rafael, allá por Monumento a la Revolución. De volada por eje central.
El trole bici. Sobre si sabes, papi. Voy, carnal. Voy a izquierda, carnal. Voy a 30. Voy a tratar de mantener esa velocidad. Me aguanto al trole porque los troles de eje central ya tienen buena aceleración. Y luego tienen una ligera de que se jalan, ¿ya vieron? Ahorita todo eje central hasta Bellas Artes. Ahí Hidalgo. Y de volada. Ya vieron a un pichón. Oiga, señorito, no puede manejar el día de hoy. Ya es hora. Hay que sacar para la comida, muchachos. Cuidado siempre. No vaya a ser apertura de puerta y ¡pum! Ahorita me acordé del Audi ese que anda circulando para los memes. Pásalo, papi. Ya la tienes, piensa como en tu ex. Qué risa me da ese audio. Pues así casi casi les tengo que gritar a los del Tole. Fíjate, vamos a 11 kilómetros por hora. El querido Palacio de Bellas Artes cerrado. Va a estar tardado que se vuelva a abrir. Avenida Hidalgo. Rediseñado Hidalgo, pero que deja poco espacio para el ciclista. Ni siquiera se tomaron la decencia de ponerle ahí unos triángulos. De preferencia ciclista. Te digo que todo lo hacen con las patas, eso se mueve. Ve, Guerrero, que aquí está. Ya pronto regresarán. Mira, comida vegana, cómo los extraño. Ya que vengo aquí. Entregado el paquete acá en la San Rafael. Voy a... con la derecha la delegación Cuauhtémoc, muchachos. Ciclovía hacia Buenavista, Buenavista. Bueno, pues ya después de grabar ciclovía, nos vamos a... por Avenida Cuauhtémoc. Bajamos de nuevo Bolivia. Ahí a Cumbres. Bueno, ya vamos a dejar el último pedido y regreso más tarde. Algunos seguidores luego me han preguntado que cuánto kilometraje recorro en un día. Depende, pero... por ejemplo, bajita la mano. Hoy llevo 50 kilómetros.
Vamos a arreglar la bici con Oscar. Tengo que checar que esto esté bien apretado. Así venimos, muchachos. Siempre asegurar la bicicleta, muchachos. No se olviden de eso. Ni porque vayan así a lo lejitos, nunca saben qué rata te pueda pasar a traer la bici. Viene por cosas industriales, muchachos. Miren, muchachos, acabo de encontrar algo buenísimo. Ya están haciendo la ciclovía emergente. ¿Será que la van a respetar? Ya te estoy viendo que tiene aquí el balizado de pintura de señalización con la bicicleta. Es pintura con... Sí, sí tiene reflejante. Mira, aquí ya viene un chavo usándola. Ahora bien, sí le están metiendo separación, ¿eh? ¡Qué bien! Esto está cool. Vamos a hacer un en vivo para mostrárselo un poco a la gente de aquí. Déjame ver, fíjate, son separadores de Metrobús. Sí, ya están fijos, ¿eh? Pero son reutilizados del Metrobús y no le están poniendo doble de obras y servicios, y eso está súper cool. Ahí ya tienen pues los trabajos. Si se dan cuenta, aquí está haciendo los trabajos. Aquí están ya la reutilización de los confinamientos del Metrobús. Te digo, va a correr en paralelo con la ciclovía. Y eso está bien, ¿eh? Eso está perfecto. Qué gusto, ¿eh? Que ya... Bueno, me dirijo a Eje 8, Río Mixcoac e Insurgente. Vamos a grabar la parte de la ciclovía temporal. Un pedazo de Insurgente. Para que vean cómo está diseñado y demás. Oye, ojo, ¿y cómo te vas a ir? Bueno, estoy tomando el ciclocarril de Patricio Sanz para cruzar Eje 8, que está aquí a continuación. Y luego doy vuelta a la derecha en la lateral de Churubusco. Muy bien, ojito. Ya aquí el ciclocarril termina en la nada. Venga, tomamos lateral. Bueno, pues la ciclovía emergente era súper necesaria. Demasiado. Y qué mejor que corra en esa línea. Insurgentes. Esas galletitas son muy buenas. Déjame, le pido una. Buenas. Buenas. Yo dije, ya se me va. ¿Cómo está, señor? Aquí en la bolsita, señor. Muy bien, ¿qué trae? Oblea. Deme uno y uno. Uno, claro. ¿Cuánto le debo? 20 nomás. A ver. Más de gusto, sí, muchas gracias. Yo creo que deme dos. Ah, igual. Dos y dos. Sí, para que sean 40 pesitos. Para el rato en la tarde. Sí, sí, la tardecita ya. Prende la televisión y ahí está. Ahí está. Dale, entonces me está dando. Dale. Ándale, dale. Igualito. Dale. Muchas gracias. Dale. Que tenga buen día, que venda pronto. Me gusta. Un buen esas obreas. Tan re buenas.